Hola amigos, ¿qué tal están? Estamos de regreso en el canal, por supuesto, un nuevo capítulo del modo carrera. Hoy empezamos ya como la nueva temporada. Tenemos Europa League, se vienen las copas y estamos en liga. Y hoy amigos, vamos con este equipo de suplentes. Tengo aquí a todos los titulares, a Farfán, a Murillo, a Rossi, a Novo, a Fabiana, a McGinley, todos en la banca, porque luego vamos a tener un partido de copa, pero primero entonces vamos a jugar un partido de liga. Y el partido de liga lo vamos a simular contra el Coventry. Y luego se viene, amigos, el partido de copa. Tenemos que tener a nuestros jugadores al 100% para el partido que se viene. Las copas son las que nos dan el dinerillo. Creo que tenemos plantilla suficiente para ganar la liga. Uy, bueno, empate. Tenemos equipo suficiente para ganar la liga, simulándola. Creo que la podemos ganar así. El Forest Green, Murillo muestra su nivel. Estaba hoy en la banca, amigos. Tenemos ahora copa. Vamos por la FL Cup contra el Rhin en la ronda 3. Estos son los partidos que no se pueden perder. Vamos de locales en la copa. Vamos contra el Rhin. Estas son de las copas que al final se terminan tornando un poco complicadas y siempre nos terminan eliminando. Pero esta vez no, amigos. Esta vez tenemos equipo muy, muy fuerte. Aparte de que allí está el rápido de John Murillo. Ahí está, amigos. Primer pelotazo para John Murillo. Y ahí vienen que lo gana. Dios, qué crack. Qué crack, amigos. Qué crack, John Murillo. Bueno. Buen pase para la foca, amigos. La foca Farfán. El centro para el grandote. ¡Uy, que la mete Noble! Amigos, este partido va a ser para nosotros. Y ahí está Daniel Rossi. Bueno, el pase. Ya vio correr a John Murillo en velocidad. ¡Uy, cortan la pelota! ¡Oh, cómo está jugando el Rhin hoy! ¿Cómo está jugando el Rhin? ¿Qué me estás contando? Le va a pegar en la distancia, amigos. ¡Bien jurado! A ver, por el otro lado, amigos, que está solo. ¿Quién? John Murillo, vaya pase de Rossi. Es de los que mejor manda pases en mi equipo. Me alcanza el lateral. Bien la pisada. Tómala tu compañero. Uy, Jefferson. Amigos, se viene el primer tiempo. 2 minutos. Buen taco para Marco Fabián. De una para, amigos, John Murillo, el venezolano. ¡Vamos! Sí, señores. Con el tiempo cumplido, John Murillo pone a ganar al Forest Green. Ahí está. Es un crack, amigos. La velocidad hace un jugador muy valioso de John Murillo. Ahí está. Se iba solo y la definición fácil. Tómala. Lo intenta el Rhin. Va al centro de... Bueno, buen enganche. Comenzó a tocar, amigos. Comenzó a tocar el Rhin. Bueno, ¿qué me estás contando? Muy bien. Oh, qué jugador, amigos. Oh, qué bien, Noble. A ver, marcó Fabián. Oh, cómo la ha sacado ya para adentro. John Murillo. John Murillo, amigos. Saca el segundo. Sí, señores. John Murillo, la figura hoy. Está inatajable John Murillo. Ahí está la manga y tómala. Y la definición abajo. 2-0. Se viene el tiki-taka, amigos. Todas las poses. Bueno, la recuperación es perfecta. Y ya va John Murillo. Bueno, está muy cansado. Está demasiado cansado. ¿Le alcanzará? ¿O me alcanzará el lateral? Uf. Está muy rápido, amigo. John Murillo. Centra. Segundo palo. No, que la centré por arriba. La centré, qué mentira. Minuto 89, la última para la foca Farfán. Oh, tiene alientos, me atraviesa la pierna, que no. Que no. Que no, me alcanzó el lateral. Buen centro. Qué cojo, qué cojo. Qué cojo, bueno, le queda Figuera. Ah, me la sacaron, amigos. Le ha pegado el arco con el delantero allí. Sacamos una victoria más. Murillo anota un doblete. El Forest Green vence al Rhin. Seguimos avanzando en la copa. Tenemos ahora partido de liga. Bueno, partido que vamos a simular porque luego, amigos, tenemos Europa League nuevamente. Voy a cambiar los jugadores. Voy a poner a descansar los titulares. Y con algunos jugadores suplentes vamos a simular este partido. Vamos contra el Fleetwood, que seguramente va a ser victoria porque estamos de locales. A ver, se viene 2-0, perfecto, la foca Farfán. El veterano Farfán retrocede el tiempo. Marca doblete, amigos, y nos da la victoria en liga. Pero ahora tenemos que ocuparnos de la Europa League, amigos, porque estamos en estos momentos ahí terceros con derrota. Tenemos que ganarle ahora el Covenham, que seguramente va a ser victoria. Vamos al partido, amigos, avanzamos en el tiempo. Tenemos a nuestro equipo titular y nos vamos contra el Covenham, amigos. Partido que tenemos que ganar. Estamos de locales por primera vez en el Town Park, amigos. Se juega la Europa League aquí en este estadio, en nuestra casa. Y bueno, pues contra un equipo de primera división también. Así que no va a ser un partido fácil. Ahí pasan nuestros cracks. Ahí está la plantilla del Covenham. Parece que no vienen jugadores muy conocidos. Parece que podemos ganar. Y roba la pelota, amigos, en nuestra casa. Hoy tiene que demostrar aquí el crack que es Noble. Noble intenta, amigos, es un crack. Tómala tu compañero, ahí está. Venga la presión, venga, perfecto. Ahí está, perfecto Figuera. Ahí va, amigos, ahora es Murillo. El pase.
¡Uy, la tapa! ¡No! ¡Excelente pase para Noble! Y ataba el portero. Perder a Tevez nos ha quitado demasiada calidad, amigos. Bueno, Marco Fabián. Ahí está. Controla. No controla. Por fin podemos recuperar la pelota. A ver, Marco Fabián. Ahí está. A ver, Noble. Bueno, Marco Fabián va solo. Buen pase. ¡Oh! ¡Claro el primero, amigos! Marco Fabián marca su primer gol con el Forest Green. 1-0. Noble tiene calidad hasta para hacer los pases. Miren, tú, tómala. De taco, el control de Marco Fabián y con zurda la clava. Se viene, amigos, el equipo. Se le va en el palo. Este equipo es esto como de Grecia, ¿no? Ojito, que no se rinde. La salvada de Jurado y le pega otra vez. Y ahí está Jurado. Grande Jurado. Manteniendo el arco en ceros. Y se va la última del primer tiempo. Marco Fabián. Saca el primero, Marco Fabián. Sí, señores. Es buena. La foca. Controla. Le va a pegar. Oh, me aguantó bien. Uy, se viene Hulse. Si tira el centro. Y va donde el portero. Ojito, que pueden buscar el empate. Atención, el portero. Bien. Amigos, están buscando el empate. Buen centro, segundo palo. Desviado. Hay que decirlo, el equipo este me está defendiendo súper bien. Y son muy pocos los chances que me ha dejado. Uy, qué gran pase. Me engancha y le pega. Uy, nos salvamos otra vez. Amigos, son 3 puntos importantísimos. Por eso, hoy se juega de vida o muerte este partido. Thiago Silva, todo tuyo. Uy, falla Thiago. Buen centro. Bien, Jurado nuevamente. Otra vez a defender con todo. ¡Oh, qué gran pase atrás! ¡Bien! Otra vez mi portero, amigo. Está súper bien parado nuestro portero. Sale Daniel Rossi. Entra Makowski para darle velocidad al medio campo. Cualquier contragolpe rápido. Le marcamos el segundo. Y ahí sí, apague y vámonos. Ojito con el cabezazo. Ojito, amigos, que le puede pegar el de ahí. Que no le pega. ¡Bien! Ahora sí fue. Bueno, tengo mucha gente por delante. Está cansado Noble. Pero Makowski está enterito, amigos, y ganó el primero. Y ganó el primer balón, amigos, está enterito Makowski. ¡Oh! La clava por el rincón. Show Makowski, amigos. Primer balón que toca, lo mete. ¿Cómo gana esa pelota? Bueno, no sé ni cómo la ganó. El caso es que la ha colocado arriba en el rincón, increíble. Va a buscar el descuento, por lo menos a quedar con solo un gol de diferencia. Viene el de... Bueno, falla. ¡Uy! 2-1. Finaliza el partido 2-1 al final. Bueno, se apretó un poco, pero Makowski nos da la victoria, amigos. Y celebra nuestro público. Marco Fabián anota su primer gol esta temporada. Bueno, ya varios partidos, amigos. Me parecía raro que no hubiera metido goles aún. Se viene el partido contra el Colchester, que era el equipo anterior a donde pues jugaba, creo que era Noble, ¿no? Noble jugaba aquí. En liga nos ponemos segundos porque el Barnsley se va 4 puntos arriba con 10 partidos jugados. Vamos contra el Colchester, que es un equipo que ya hemos enfrentado, ¿sí? Era donde jugaba Noble. Ok, voy a dejar el equipo titular, amigos, porque este partido necesito que Noble meta goles para que se siga metiendo en la tabla de goleadores, porque ya lo están superando. Así que va a tener que jugar hoy Noble. Vamos de visitantes. Y se viene, amigos, 3-1. Group Farfán lesionado. Marcó Fabián con amarilla. Que no sea muy grave lo de Farfán, por favor. Amigos, noticias. ¿Por qué está en noticias Farfán? Ok, un día. Una lesión de herida en la cabeza. Un golpe en la cabeza, pero solo es un día. Nada, hay que preocuparse, lo tendremos para el siguiente partido. Tenemos partido de Copa. Vamos a jugar la leasing.com. Esta no la hemos podido ganar aún. Vamos con un equipo hoy sin Noble. Va a ir Makowski de delantero. Vamos a darle descanso a Noble. Vamos de visitantes. Partido que parece que es fácil, la verdad. Creo que es fácil. Vamos de visitantes. Llueve un poco el día hoy, amigos, pero está Makowski. Regresa a la titular. Ojito que se pueden venir goles de Makowski y le quita la titular nuevamente a Noble. Todos han pagado la entrada para ver jugar a Murillo, amigos. Murillo, saca el primero, Murillo. La pegada. ¡Oh! Clave el primero, amigos. ¡Chao, Murillo! Tengo que comenzar a pegarle más con la derecha de Murillo, que parece que es bastante buena. Es derecho, ¿no? Ahí estaba la jugada de Murillo, amigos. Se sacaba el primero. Lo dejaba atrás y luego la pegada. Y tómala al palo. Parece que esta temporada sí vamos a ganar todo, amigos. Se viene Tecillo. Balón para Murillo. ¿Cómo lo estamos poniendo a correr? ¿Cómo lo estamos poniendo a correr? Se le van a acabar las piernas a Murillo, amigos. Detrás de correr. Enganche y le pega. Uy. Le queda Dawson. Muy bien. Lo dejan girar a Kevin Dawson. Toma el segundo.
Balón para Makowski, amigos. Makowski ya lo vio, sí señores, es Chon Murillo. Marco falla en el primer palo. Se la pone, le pega mal. Bueno, tampoco era fácil pegarle ahí. Viene el último centro del partido. Minuto ya 45, 2 de reposición, dice el árbitro. La actuación del portero puede ser aquí. Ahí está, qué gran pase. Marco Fabián, tómala tu compañero. Buscando la pared, Marco Fabián. Ahí va, tómala tú, Marco Fabián, a ver qué hace. Sí, señores, buen pase de Marco Fabián. Makowski. ¡Vamos! Vaya gol, amigo, vaya definición la de Chon Makowski. El pase es perfecto, Marco Fabián. Luego el pase a ras de piso y la definición, tómala. Y entra el goleador Neville para rematar el partido, amigos. Ahí se viene el descuento. ¡Se viene el descuento! Ahí está, 3-1. Tómala tú, ahí está Marco Fabián. Ya lo vio correr a Makowski, va en velocidad. Se la pone, sí señores. Ahora es Noble que se entra, el cabezazo. La volea, ¿a dónde? ¿A dónde le apuntó la volea? Bueno. Buen centro. Sí señores, el partido se aprieta. 3-2, se puede complicar el partido en los últimos minutos. Se vino con todo, amigos, en nuestro rival. Buscando el gol que le hace falta para empatar esto. No tiene. Minuto 90, 2 minutos para buscar el empate. No nos pudimos cagar, como siempre, fuera de lugar. Finaliza el partido, una victoria más. Bueno, el partido lo teníamos casi controlado hasta que nos metieron 2 goles. Se viene el partido de Copa, seguimos avanzando. Estamos por debajo en Copa, lo que me preocupa. Vamos contra el más fiel, este creo que era un equipo que estaba también en segunda. Bueno, en la división que estábamos antes, pero ha avanzado. En este partido de Liga no está Farfán porque está con su selección, igual que Murillo que está con Venezuela. Bueno, algunas bajas tenemos hoy, pero tenemos a un jugador de aquí para meter. Amigos, a Figuera no lo están convocando a la selección. Bueno, no tenemos la cantidad de jugadores suficientes para completar el banco de suplentes. Avanzarás al partido con menos jugadores. Bueno, no importa, amigos. Vamos con menos jugadores hoy para esta simulación contra el más fiel. Un rival que conocemos porque le hemos ganado en la división anterior. Creo que fue el que quedó segundo, si no estoy mal. Y ahí está, segundo o tercero. 2-1, amigos. Marco, Fabián y Bernard. Perfecto. Thiago Silva ha perdido el 31% de su valor. Valía 18 millones. Ahora solo vale 13 millones. ¿Qué me estás contando? Estamos perdiendo dinero. Amigos, tenemos partido contra la Roma. Pero ahora sí que se nos jodió el equipo de Rossi sin jugar por 2 meses en el Forest Green. Otro jodido. Otro lesionado. ¿Qué me estás contando? ¿Y ahora? La falta de actividad frustra a Adams, pero ahora va a ser titular, amigos, porque está fuera de Rossi durante 2 meses. Pekerman mantiene su racha de invicto, amigos, estamos invictos. Ahora sí tenemos ahí a los dos más experimentados de nuestros jugadores ahí en la banca. 36 años para Carlos Tevez, 37 para De Rossi. ¿Será este el fin del Forest Green, amigos? Con todos los jugadores lesionados, vamos contra la Roma, somos terceros. Tenemos que ganarle a la Roma sí o sí. Y De Rossi era jugador de la Roma y ahora no va a poder jugar contra la Roma. Habíamos dejado en el episodio anterior aquí ofertas de selecciones. Habíamos recibido la de Perú y yo le sometí. Bueno, también ha llegado la de Sudáfrica. En el episodio anterior les he dejado para que voten si dirigimos a Perú. Y bueno, pues las votaciones, 61% ha votado que sí lo dirigimos y el 38% que no. Así que tendremos que aceptarlo. Ahí está, amigos, aceptamos la oferta. Pekerman firma como director técnico de Perú. Tenemos que ganar, no sé qué nos han puesto, pero tenemos que ganar todo con Perú también. Pekerman agarra la oferta internacional, nuevo director técnico de Perú. Y de momento dejamos el episodio aquí. Tendremos el partido contra la Roma. Y a ver cómo nos queda nuestro equipo, porque ahora todos lesionados los titulares. Thiago Silva tiene 36 años también, se va a retirar muy pronto. Espero les haya gustado, un saludo a todos y nos vemos en la próxima. ¡Saludos!